Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Sanamente junto al licenciado Homero Arnold. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo Hola estás? Gisela, ¿cómo Gracias por están? estar presente aquí para compartir otra emisión. Hoy un tema muy interesante que son las adicciones y para comenzar, para el puntapié inicial, ¿qué son? Bueno, habría más de una definición. En principio, uno podría apelar a la medicina. Lo que uno puede decir desde un aspecto, la medicina se orientaría en un sentido a la cuestión de la relación a un objeto. Podría pensarse en una toxicomanía o podría pensarse en una sustancia, donde eso tiene un efecto de dependencia física y emocional, diría. Desde nuestra disciplina uno podría decir coincide en parte, pero lo que uno diría sería mucho más extensivo. Ese objeto de lo cual es francamente uno dependiente, es decir, que se torna, es un objeto con características muy particulares porque uno necesita de eso para estar. Entonces, y que justamente tiene que ver con una dependencia, vamos a decir, psíquica y obviamente una dependencia física en algunos casos. Claro que, como estamos en el siglo de las adicciones, uno podría ser adicto al azúcar, por ejemplo. Podría ser adicto a internet, a una comida. ¿Cuáles son las adicciones más comunes que ves en consultorio? Obviamente las sustancias, a las drogas, pero no solamente eso. Uno podría decir, todo objeto del mundo de una persona podría ser plausible de una adicción. Y un objeto implica desde un objeto, digamos, uno podría decir cuál es la adicción de esta época y desde las anteriores, por definición. El cigarrillo. Sin dudas. Sin dudas, el cigarrillo ilegal, digamos, esto de que bueno, la marihuana es ilegal, si no, no se preocupen, ya hay hace varios siglos hay, digamos, una sustancia que claramente produce adicción. Es decir, por lo cual el punto acá está en poder ubicar y precisar de qué se trata en cada uno, cómo se comporta en cada uno ese objeto que necesita y sin eso no puedes. ¿Entiendes lo que quiero decir? La Se entiende. característica es algo de un empuje necesario. La necesidad no obedece al deseo. En el deseo uno podría, sí, no, podría decidir. Lo necesario no es un carácter, no lo puede uno, digamos, parar. ¿Se entiende? ¿Qué factores predisponen a unas personas más y a otras menos a convertirse en adicto? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta porque en general uno podría decir, existe una personalidad adictiva. Porque si vamos a las cuestiones de las condiciones, el psicoanálisis no puede decir que hay, digamos, predisposición porque caería en la lógica de que existirían personalidades y que habría una personalidad adictiva, por lo cual tendría que sostener también que existe no solamente la psicosis, la neurosis, la perversión, sino las adicciones como estructura. Sí. Y las adicciones se encuentran en todas las estructuras que nosotros, digamos, leemos, que es la psicosis, la neurosis y la perversión. Por lo cual uno podría decir, si hay predisposición, no. No No la hay. podemos hacer prevención primaria, no podemos ubicar digamos, de manera muy precisa para todos determinada una personalidad, digamos, adictiva. Eso es una construcción de un análisis que para esa persona determinados elementos lo llevan a el consumo de una sustancia. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de una persona que alcohólica que podía consumir solamente una marca específica de vino. Entonces uno podría decir, bueno, si es alcohólico, digamos, fíjate inclusive como en el decir uno también se le desliza. Si es alcohólico,
uno podría decir, bueno, el psicoanálisis va en contra de lo que son las terapias grupales en un sentido, si bien en muchos casos tengo pacientes que están en grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, y tienen su trabajo individual, porque el psicoanálisis se dirige a otro lugar distinto. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de una persona que se presentó como soy alcohólica. Uno dice, pero ¿cómo puede ser uno alcohólico? Ser alcohólico. De última, uno puede tener una adicción. Ser ya implica toda una identificación, de como ser de Boca o ser de algún partido peronista. O ¿se entiende? Es decir, ser de algo implica identificarse de eso. Nosotros no vamos en dirección a la identificación, sino todo lo contrario, porque sostenemos que lo más propio es lo que ubicamos, lo que uno ubica como lo que menos se reconoce a sí mismo como lo que es. Por ejemplo, derribe de Boca, partido político, alcohólico, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, fíjate que en el psicoanálisis nos dirigimos a otra cuestión en relación a la identificación. No es algo que uno lo identifica, es algo que uno tiene. ¿Por qué llamarlo soy adicto? O estoy recuperado y soy alcohólico, igual. ¿La tecnología hoy se transformó en una adicción cada vez más creciente? Sí, por supuesto, absolutamente. Como cualquier objeto, pero digamos, los gadgets, digamos, como se dicen, pueden ser posibles de una... De hecho, tienen muchos componentes que tienen que ver con las adicciones. Los dispositivos, claro. Claramente, bueno, yo pensaba los otros días, más allá de que claramente lo que uno limita es lo que más tiene, ¿no es cierto? Es decir, decirle algo a no, algo que no, y eso va a haber más, ¿no? Es decir, no toques el enchufe, por favor, no toques. Bueno, los niños van ahí a tocar el enchufe, por lo cual, digamos, estamos en una difícil situación, porque cómo se regula algo que si se dice que no, se va a más, ¿sí? El deseo se dirige hacia el no del humano, ¿se entiende? El no va. Homero, hacemos una breve pausa comercial, la primera en esta emisión de hoy de Sanamente. Enseguida retornamos. Quédense ahí. Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. Bloque en Sanamente, continuamos con el licenciado Homero Arnold analizando el tema de adicciones. Queremos saber, Homero, si la adicción es síntoma. Excelente pregunta, porque en principio la adicción no es un síntoma para el psicoanálisis. ¿Por qué? Bien, lo que es lo que nosotros llamamos es una práctica de goce. Voy a desarrollar un poquito eso de manera breve, pero para que tengamos alguna orientación. Igual voy a retomar sobre este tema del
algo. El goce no es lo que uno cree que sería el goce en tanto placer. Para el psicoanálisis, y esto es un término lacaniano, es un término de Lacan, el goce tiene que ver con el displacer. Voy a poner un ejemplo. Hay una novela que recomiendo, muy interesante, de Abelardo Castillo, es un gran escritor argentino, escribe cuentos como ninguno, recomiendo a Abelardo Castillo. Tiene una novela que se llama El que tiene sed, y cuenta la historia de un alcohólico perdido que va y se dirige a lo peor. Y él tiene me acordé de esto para explicar, él tiene un capítulo que se llama La copa número 12. En ese capítulo empieza diciendo que se había dado cuenta después de tanto tiempo de ser alcohólico, él tomaba específicamente bebida blanca, entonces decía que la copa número 12, hasta la copa número 12, él se sentía lúcido, se sentía bien, sentía placer, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la 13 se producía el derrape. No podía detenerse al punto de casi tener un coma alcohólico. Por lo cual, él llamaba justamente la copa número 12, es ese límite donde se pasa de lo placentero, se toma otro valor. Esto es ni más ni menos, podemos apelar a un ejemplo de qué es goce. Bueno, uno le puede gustar mucho el asado, pero uno puede decir, bueno, me comí 7 kilos de asado, probablemente eso le haga mal. ¿Se entiende dónde está? Casi al límite de la muerte, se puede decir. En algunos casos sí, puede llevar eso. Freud, como lo diría, pulsión de muerte. Exacto. Entonces, la pulsión de muerte justamente tiene que ver con la manifestación de ese empuje hacia lo peor, hacia lo que uno le hace mal. Entonces sería, ¿es una práctica de goce? Por eso no implica la palabra. Exacto. No es un síntoma para el psicoanálisis, porque es una práctica, es muda, es algo que uno hace y no habla. Hablar, digamos, el psicoanálisis en ese sentido de lo que puede ofrecer. Y obviamente en este campo no estamos solos, necesitamos trabajar en forma interdisciplinaria por las recaídas, por el periodo de abstinencia. Uno trabaja con profesionales y entre todos tratamos, porque es algo muy complicado. De forma interdisciplinaria. Exactamente. ¿Y qué abordaje puro hace el psicoanálisis? El psicoanálisis lo que intenta es pasar de una práctica de goce a algo que tenga que ver con la palabra, que invite a alguien a preguntarse por qué y a mí. ¿Por qué yo soy? ¿Por qué consumo? ¿Por qué será que es esta marca de...? Uno podría decir, ¿por qué esa marca y no otra? De vino. O también me acuerdo de alguien que específicamente tomaba cerveza y era una marca específica. Uno podría decir, ¿por qué eso y no otra? Entonces, esto implica e invita a empezar a hablar sobre algo, darle vuelta a algo que es una práctica muda, no implica la palabra, es una práctica de goce, le produce placer. El punto es, para mí, la clave es determinar, y lo difícil para que de ir al síntoma, sería bueno pasarlo a ser síntoma, es como un paso. Es decir, de una práctica de goce a un síntoma nos permitiría, por supuesto, nos permitiría hacer algo con eso, ponerle cierto coto a eso. O sea, a ver, lo voy a decir metafóricamente, a esa práctica de goce le tratamos de imprimir cierto cerco de palabras para poder detenerlo, para poder circunscribirlo. Pero no siempre es fácil y necesitamos de otros y trabajar en conjunto con otros profesionales. Ahora, sin ellos no. ¿La adicción, cualquiera sea, tiene cura? Bueno, en el psicoanálisis, la cura total, no. No, lo que sí diría yo, dos cosas. La primera, permite poder, vamos a decir así, hacer algo con eso, inventar algo para tratar de darle ese marco, darle ese cerco a eso que empuja en uno, por un lado. Por otro lado, también me parece que dentro del proceso analítico es muy importante ubicar cuál es la función de cada sujeto, de por qué se consume eso que se consume. ¿Cuál es la función de la adicción? Porque te voy a contar un ejemplo que es contrario a lo que uno podría pensar como conducta. Está mal, digamos, claramente está mal consumir, etcétera, lo que fuere. Pero
Me acuerdo de un caso en el cual habían determinado, un equipo de analistas, habían determinado, en un caso de una psicosis, que si le quitaban la sustancia, en el caso de él consumía cocaína, en su totalidad eso lo desestabilizaba enormemente. O sea que se había producido con ese objeto algo que a él lo estabilizaba. Por lo cual, uno dice, bueno, estaba en una institución contra, digamos, para que trataban los adictos, etc. Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, a él le funcionaba como un objeto que lo podía estabilizar subjetivamente, emocionalmente, vamos a decir así. Bueno, un tema más que interesante que vamos a abordar seguramente en sí, otras por supuesto. Emisiones. Te agradezco mucho, como siempre, por clarificarnos nuestras ideas. Bueno. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Dale. Gracias a ustedes también y nos estamos viendo en la próxima emisión de Sanamente. Chao.